Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de vosotros. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que estáis soportando. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguéis a ser dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Nuestro Dios os haga dignos de la vocación, y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros, y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús, diciendo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande, el oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande, la ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él.